Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es miércoles, mitad de semana. Y usted sabe que a continuación le voy a mostrar esos videos que son virales, que son tendencias en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le platico que en medio de un espectáculo de luces con drones en China, estos comenzaron, adivine qué, a caer del cielo, y los videos que captaron el momento han dado la vuelta por todo el mundo. Fueron cerca de 200 drones los que comenzaron a desplomarse ante los ojos de miles de espectadores en la ciudad de Shenzhou. Algunos de los presentes optaron por refugiarse en lugares cerrados o inclusive tratar de cubrir su cabeza con sus propias manos. Aunque se desconoce lo que ocurrió en realidad, medios locales aseguraron que fue un acto de venganza por parte de una empresa que compite tecnológicamente con la compañía que construyó estos drones. Pero no les voy a platicar más y vamos a ver este impactante video. Impactantes las imágenes que ocurrieron en China. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a un video pues más gracioso. Sabemos que los reencuentros, y más cuando vas a ver a tu pareja, a tu novio, pueden ser muy románticos, pero en esta ocasión esta pareja se hizo viral, adivine por qué, por reencontrarse, pero chocaron. Fue tanto la emoción que al correr y verse se impactaron, y pues a la vista de todas las personas empezaron a reírse de lo ocurrido. Esto pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero pues no le quiero platicar más y vamos a disfrutar este momento, por favor. ¿Qué ¿Qué Pues por fortuna no pasó a mayores y ya la pareja está felizmente reencontrada ahí en la Ciudad de México. Y cambiando de tema y pues mostrándole otro video viral que también ocurrió en la Ciudad de México, es el siguiente. Déjeme le platico que sorprendieron a una mujer mientras trataba de robar artículos de una tienda y pues fue grabada cuando se sacó todos esos artículos. Déjeme le platico que fue en la Plaza Oriente, en la Ciudad de México, donde la joven mujer, mejor conocida como Faldera, ocultó en su blusa una gran cantidad de productos. Si usted dice, oiga, ¿cuántos productos más o menos llevaba? Pues fueron alrededor de 18 aromatizantes para autos, botanas y productos de belleza. Y esos fueron los artículos que esta mujer decidió robar en ese centro comercial. Pero vamos a ver aquí este fragmento del video y vemos cómo las autoridades la detuvieron. Pues impactante la manera en que logró guardar todos estos artículos. Estos fueron los videos que son virales en las redes sociales en estas tendencias. Le quiero invitar también a que nos sigan en nuestras diversas redes como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.